Hola, bienvenidas al canal otra vez. Llevo la misma ropa, puesto que lo he grabado a continuación. Y bueno, os traigo un vídeo de compras de las perfumerías Primor. Empezamos. Y tengo los precios porque tengo el ticket aquí. Bueno, pues este rolón facial para las ojeras, que tiene 14 mililitros y bueno, no sé cómo saldrá, pero yo lo voy a probar. Y este me costó 1,99. Luego una mascarilla de Montagne Jeunesse de chocolate blanco, madre mía, esto es para comérselo. Y esta es limpiadora y me costó 1,79. Luego me cogí otra de exfoliante de la piel de miel de Montagne Jeunesse también, y está pues el mismo precio que el otro, 1,79. Luego madre mía, me cogí dos de estas, que son, una es crema de avena y pepino purificante y de The Institute, eso pone. Esta de aquí y esta, y estas me costaron 1 euro cada una. Bueno, luego estas toallitas desmaquillantes de la Kitty. Y bueno, estas vienen 40 y me costaron 1,99. Luego, estos son súper famosos, los polvos translúcidos de Essence, que no los voy a abrir porque tiene aquí un pedazo de celo que cualquiera lo quita, pero bueno. La barra de Essence también, el número 55, que le tengo aquí ya, que no sé si se verá algo. Es un coral muy bonito. Luego la barra me costó 2,79. Decir que yo lo he comprado en Parque Sur de Leganés, en Madrid, y que tienen todavía promoción en Catrice y Essence 4x3. Así que dos productos me salieron gratis. Que uno de ellos fue este, que es un bálsamo de melón. Y este me salió gratis. O sea que no puedo decir el precio porque viene 0000. Bueno, luego me cogí de Catrice el 350 Hip Queen Wear Blue Jeans. Joder con el nombre, uy, perdón. Y es pues de color de los vaqueros, pero oscuro, oscuro. Y estos cuestan 2,79. Luego otro de Catrice, el 02 Wall on Night, que es este de aquí, rosa clarito con destellos. Rosa, pero tiene también un tono así como coral también. Y este también son de 2,79. Y por último de Catrice también, el 400 Blue Cara Chao, que es un azul eléctrico, y 2,79 también. Luego de la colección de Blancanieves y los 7 enanitos de Essence, que no me extraña que le hayan puesto ese nombre, porque vamos, desde luego, el 08 Dupi, fijaros qué formato. No sé, desde luego han hecho los 7 enanitos en pinta uñas o esmaltes para ser más fisna. Y bueno, pues así son. Y llevan 5 mililitros. Con eso de que son de Disney, pues bueno, es un lila clarito, pastel. Y bueno, lo hay en más colores, 7. Más el bote grande que será la Blancanieves rojo, porque otra cosa.
Y bueno, me compré este colorete de Catrice, que es el, madre mía, 030 Pink Graphite, no, perdón, Pink Graphite Shake, o como leche se diga, ¿vale? Y le tengo aquí, pero no sé si se va a ver nada. Y es un tono, son tonos rosas. Y la verdad es que está muy bien. Este sí es un poco más caro. Y este cuesta, 3,99. Y luego por último, estas sombras. Joder, ¿cómo se abre esto? Uy, perdón. A mí es que las palabrotas se me escapan. Estas sombras, que me costaron 1 euro, porque lo, es donde están los cajones que tienen ofertas, pues ahí. Y bueno, no sé qué pigmentación tendrán, pero, por ejemplo, este es el rosa y este es el lila, y me parece que son una patata, pero bueno, más polvo que otra cosa. Son de Claudia Robelli. Y 1 euro. Y los swatches están aquí, pero yo no sé si se ve algo. Así que bueno. Y bueno, me voy a limpiar porque qué asco. Estoy piringosa y todo. Bueno, como regalo me dieron esta muestrecita de Amoler, de para la edad. Me debieron de ver mayor, porque vamos. Y esta muestra de Yador, de perfume de Dior, que no me gusta nada los perfumes de Dior, no por el precio, sino porque no me gustan los olores, son súper fuertes, empalagosos, y es que te asfixias. Y bueno, yo supongo que esto se lo darían a todo el mundo por la compra, que lo voy a abrir, pero esto me parece también que es peor que lo de los chinos. Joder, lo voy a abrir. Madre, es que me lo he cargado. Que me pica. Esto lleva un lip gloss más feo que, es que ni lo voy a abrir. Otro lip gloss. Bueno, este, si pigmenta algo, va muy bien. Que no lo voy a abrir. Esto que, esto que no sé qué es. Esto que no sé qué es. Vamos a ver qué. Creo que es una sombra líquida. Creo. Pero no me hagáis mucho caso. Esto no está mal. Pero bueno. Poco. Otra de, joder, qué asco. Otra sombra que sí, son sombras. Líquida. Un mini 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 pinta uña rojo. Dos lápices negros. Y otro gloss y se acabó. Ah, no, 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 perdón, perdón. No se acabó. Una brillantina. Y ya está. Y bueno. Me voy a limpiar otra vez. Hasta aquí mi vídeo de compras Primor. Un beso para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.